A ver. Muy buenas noches, amigos. Les saludo a su amigo Logan y bienvenidos a este streaming de Outlast para la PlayStation 4 en español. A ver, comencemos. Vamos a poner todo esto acá para que esté todo bien, que esté bien el internet. ¿Dónde están las alertas? Creo que ya están, ya las puse. Ajá. Sí, creo que sí. Okay, sí, está todo bien. Okay, vamos a poner todo bien, que te todo bien. A ver otra alerta, que salga todo bien. Ya está ya. El chat vamos a ponerlo acá. Lo vamos a hacer con el Open Broadcaster para que salgan las alertas cuando la gente se ponga y todo eso, que esté más bonito, más interactivo. Lo quería hacer con la misma aplicación de la propia consola, pero a la gente más le gusta cuando lo hacemos con que se vea el Twitch Alert y todo eso, ¿no? A ver, vamos a esperar a que vengan las cabecitas. Vamos a poner esto acá. Muy bien, ahora sí ya estamos más pro, pecaos. O la muerte, cambió el color del mando a color blanco. A ver, comencemos. Outlast, nueva partida. Ajá. Ah, el Whistleblower. No. Whistleblower, créditos, opciones. Vamos a hacerle volumen a esto. Porque quiero asustarme en tiempo real. Es la única diferencia del. Con el OBS, tengo que. Hay un delay pe, por la capturadora. A ver. Oh, su macho, la musiquita así que destraba. En normal, difícil, pala, demente. Vamos a ponerlo en normal. Outlast contiene violencia intensa, sangre, contenido sexual gráfico y lenguaje vulgar. Que lo disfrutes, claro que sí. Eres Miles Upshaw. Un ambicioso periodista de investigación que está a punto de conocer el infierno en la Tierra, siempre deseoso de ahondar en historias que ningún otro periodista se atrevería a investigar, buscarás un oscuro secreto en el corazón del manicomio del Monte Massive. Sobrevive tanto tiempo como puedas y regístralo todo. No eres un luchador, así que para moverte por los horrores del Monte Massive o Massive y revelar la verdad, tus únicas opciones serán correr, ocultarte o morir. Acá ponen trap. ¿Qué dice Papela? Ay, ay, saludos al Gianni. ¿Cómo está Gianni? ¿Cómo es eso de trap? No entendí. Oh, nuevos datos. A ver, vamos a poner nuevos datos. Esto lo acabo de descargar de la casa de mi causa. Me he descargado el Metal Gear Ground Zeroes. Tengo el zombie, que era un zombie U de Wii U, pero también hay para Play 4. Hay varios jueguitos que me he descargado y que aún faltan descargar. Espérate. ¿No habla en español? A ver. Sensibilidad al mando. Yo pensé que hablaban en español. El juego está. Hablan en español, está en inglés, subtitulado. A ver, saludos al Toallín. Lo que sale del reggaetón. Acá pone entrar. Hasta que justo acabo de pasar el Sunset Riders en Harazo, tú sea. A ver, alguien que haya visto este juego, ¿saben si está en. O sea, lo hablan en español? Tengo que cambiarlo a. A español, españolete, ¿no? A ver, espérate. Creo que está en español latino, creo. A ver. Cambiar opciones. A ver. Idioma. Ah, con razón. Pues estaba en España. Otra vez España, ¿ya? Sí. Vamos a cambiarlo. Subtítulos en español. Ok. Ahí vamos a poner otra vez, ¿ya? El Halo sin los causitas. Ah, sí, peta, que era para.
No, aparte justo falló, estaba lloviendo, luego dejó de llover, probé el, ¿cómo se llama este juego? El J-Star, J-Stars. Así que por la lluvia lo cancelé los dos, cancelé el Halo y cancelé el J-Stars Victory porque por la lluvia, de caso, ustedes saben que es, se puede mojar mi casa, mi techo y todo, no es, es muy peligroso, por eso apagué todo y ya está, ahí continuar donde nos quedamos ya. Menos mal, mira, si hubiera pasado esto con la aplicación del streaming de la Play, hubiera tenido que cortar el streaming para cerrar la, para cambiar de idioma, se hubiera cortado el streaming. ¿Dónde me suscribo? Ok, el juego está totalmente en inglés y subtitulado en español. Voy a quitarle esto para que puedan leer ya. Ahí está. Voy a quitar esto de acá también. Mierda, mira esos 60 cuadros, papá. Me encanta, verdad que ya quería gozar de verdad esos 60 cuadros. Ya lo quería gozar. Ok, somos un periodista, como decía al inicio. Vamos a ver esto de acá. El juego es en primera persona. Saludos al Jimé, ¿cómo estás? Mojadita. Ahí está el Jimé. Oh, no, ok, es otra cosa. Se siente el cambio. Ahora sí, sí sentí el cambio de Play 3 a Play 4. Ya sí lo sentía. Ya la sentí. A ver, sé que no me conoce, pero debo de hacer esto rápido. Podrían estar vigilándome. Psiquiatra de Mukemur. Trabajé durante 2 semanas en las instalaciones de sistemas psiquiátricos Markov, en el Monte Massive. O Massive lo voy a decir ya, para no estar diciéndolo todo en inglés. Como consultor de software, me temo que estoy quebrantando un montón de acuerdos de confidencialidad, pero que les jodan, que les den por el culo, joder. Están ocurriendo cosas terribles, no lo entiendo. Soy incapaz de creer la mitad de las cosas que vi. Los doctores hablaban de una terapia del sueño que había llegado demasiado lejos, de algo que habían encontrado en la montaña y que les había estado esperando. Markov está ganando dinero a costa de hacer daño a muchas personas. La verdad tiene que salir a la luz. ¡Chis máquina! ¡Ay, ay! Saludos al Brandon Lee. No sabes cómo es hasta que le das su probadita. La sentiste toditita, todo del Brandon. No, sí se siente los 60 cuadros. Mira, Miles, nosotros somos Miles. A ver, uy. Oh, modo nocturno. Como la video porno de Paris Hilton. ¿Cómo lo supiste? ¿Me espías o qué? Miércoles, qué vaca. Los ejecutivos se han actualizado en tu libreta periodista. Ok, con el táctil que contiene la nota. Ay, Yuya. Sí ven bien ustedes, ¿no? Puta, acá se ve. Oh, sí se ve chévere. Si todo sale bien, ya el Resident Evil 7 lo trataré de conseguir a inicio de mes, entre inicio de mes por ahí. ¿Que no me deja entrar? Allá. Ok, quiero ver el streaming, quiero dejar ahí el streaming para que la gente ahí apoye. No, no, me pide clave. Ta máquinas. 1, 2, 3, 4. No, no sale nada. Ok. Oh. Notas, documentos. Esto ya lo leímos. Ok. La cagada, ¿cómo se ven? Para abrir rápido una puerta, pulsa cuadrado. Para abrir despacio una puerta, mantén pulsado cuadrado. Miles Cyrus.
Les hubieras robado la cámara a tu causa. Este juego es para ver tu cara. No, es que mi amigo este le prestó su play a su hermano mayor. Vamos a documentar todo, está weón. Si no pasa nada, no hay que gastar la batería. Pecado, si no hace. Ok, con círculo me agacho. Con cuadrado abro puertas. Con triángulo, no sé qué hago. La cagué. Bueno, y con X salto. Pero Logan, si tienes como mierda de juegos y no los juegas. No, su Play 4 de mi causa lo prestó a su hermano, su Play de él. Aunque espérate, a ver, espérate. Tienes razón, a ver, espérate. A ver, espérate, déjame buscar. Vamos a ver si tenemos suerte, ¿ya? Claro, pero estoy con el OBS. Puedo usar la cámara, mi cámara de mi... del OBS, a ver, espérate. Acá creo que está. A ver, espérense un toque, juega. Espérense un toque, juega, por favor. Por favor, cochita. Si me esperan, yo pongo la cámara de la webcam normal que tengo. No, no se ve HD ni nada, pero... ¡Ana! ¿Ya? A ver. Vamos a ponerle pause para que no nos friegue, salga un monstruo o algo y nos mate y nos caga todo. A ver. A ver. De repente ahora sale. Ahí voy a quitarla y voy a volverla a poner a la miércoles. Agregar cámara. Imagen. Captura de pantalla. Ahí está, sí se ve. Ahí está. Ya, espérense. Perfecto. Ay, creo que está bien. Sea completo, ahí que tenga. Ay. Ahora sí, está todo bien. A ver, mano izquierda, si se ve mano izquierda. Mano izquierda, hola, oh, miércoles, qué bacán. Ok, a ver. Ay, no tan grande, pecados. Nos metió un screamer. Ya está. Que no se mueva nomás. Claro, pero había estado con el esto del... ¿Cómo se llama? Del OBS. Sino que vamos a poner... El micrófono lo voy a poner así porque quiero escuchar el parlante de la tele. ¿Ya? A ver. ¿Ah? Y ponemos esto acá. Creo que ya se ve ahí. Más para abajo. A ver, de repente... Es que si prendo la luz no... El chiste es que no haya luz, pues. Yo te voy a estar ahí acá con el mando. Ese es el chiste. A ver. Esta vaina tiene... lucecita. Ahí está. Ya se ve, ¿no? Se ve. Ahora sirve causa. Pasa la billetera, pe compare. Acá yo hago, pero acá leo el chat y acá juego. Ahí está.
Y ahora sí, ya déjeme acomodarlo a ver si hay para que esté quieto. Ya, ahora sí. Van a ver mi carabina. Ahora sí, no fake, no sobreactuado. ¡Oh, su madre! Ya, ¿listos? Listo, allá vamos. Para correr L1. Mira, puedo ir para acá. Ah. ¿Qué? ¿Y en el celular porno? Ah, acá está el celular. Con su esto de 3D. Su protector. A ver, ahora sí ya. Aunque la luz de la webcam como que molesta un poco. Lo voy a apagar el de la luz, ya el de la webcam. Me jode. Ya, así mejor. Tiene unas lucecitas. Y esas lucecitas son las que me friegan. Ahí está, vamos para allá. No, no me deja. Vamos a ir donde estábamos, en ese lado. Que. Acá tiene que ser. También, pues se ve oscuro. Así. Oh, mucha luz. Pero el chiste juega al oscuro, ve. Ah, me descargué. A ver, está aquí. Un pelito lo voy a prender. A ver, ahí, ya. Lo máximo que puedo ponerle de luz. Para que no me moleste, ve. Ah, me bajé este. El Resident Evil. El remake del 1. Tengo descargados el zombie de la versión zombie U, esa vaina. Tengo ese. Hay varios ahí. El Infamous First Light. Uy, chucha. ¿Escucharon eso? First Light. Ah, ok. Ah, tenemos que documentarlo, ¿no? A ver, vamos a documentar todo de acá. Saludos al Edu, ¿cómo estás, loco? Saludos al amigo. Ahí está. ¿Cómo estás, Edu? Saludos. Se ve bien sin en luz, ¿no? Ok, sin luz. Cuando extorsionando con Logan y los causitas. Ya muy pronto ya. A ver la lucecita. Es que mira, la apago la luz. Ya, sin luz igual se ve, ¿no? Ya, la cosa es que se vea, pecado. La cosa es estar cómodos los dos. Ustedes y yo. Yo que no me moleste la webcam, la luz de la webcam. Y ustedes que vean. Y no me vean este sobreactuar, ¿no? Al second, el Infamous First Light. Uchucha. Contemplé este lugar hace que me sienta enfermo. El manicomio de Monte Massive cerró sus puertas en 1971 entre escándalos y secretismos gubernamental y sistemas psiquiátricos. Markov volvió a abrirlas en 2009, disfrazándolo de organización benéfica. Los móviles pierden la cobertura de repente a 1,5 kilómetros del hospital, pero más que pérdida de señal, parece cosa de inhibidores. La corporación Markov tiene un largo historial de rentabilidad disfrazada de caridad, pero nunca en suelo estadounidense. No sé qué piensan obtener de este lugar, pero tiene que ser algo importante. Puede que esta historia sea la que por fin acabe con esos cabrones, tío. ¿Podré subir por ahí? La cagada.
Bajé el zombie U, Fear Line, Metal Gear Ground Zeroes. Hay varios jueguitos ahí que descargar. Ah, el Batman. Ya me descargué el Batman que me compré. El Batman Arkham Knight. Ya lo tengo ya. Así que es el Arkham Knight se viene ya la campaña. Pero poco a poco, pues, tengo que avanzar el Tomb Raider. Tengo que terminarme el Outbreak. Si no que no he podido por la lluvia y estas cosas. No me ha dejado hacer nada. Mucho más. Este huevo no se ve nada. Oye, oh, ¿cómo lo cambio a...? ¡Ah! ¡Conche su máquina! Y estamos en el video de Paris Hilton. Para activar la versión nocturna en tu cámara, pulsa R3. Ahí está. Ok, estamos acá haciendo la video porno de Paris Hilton. Uy, mierda, pensé que eran unos brazos, me volvió la. Así me asustó bien, ¿no? Conchate, aquí no. Hay que decirle a la gente para que se me pase un rato. Ay, 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 el camachín. ¿Cómo está camachín? Concentración y equilibrio. Claro que sí. No hace. ¿Verdad que Leta tiene miedo de jugar Slendytubbies? No, hay que Leta preocupado. Que está estudiando y chambeando al mismo tiempo ese payasazo. Para cerrar, a ver, vamos a cerrar. Ok, el juego se ve. Ay, mira, ahí está, ya vino la luz. Este será así como fantasmitas. Esta weá no sé, me hace recordar a la película Rec, que es muy buena. Ah, ya, tenía eso del. ¿Cómo se llama? El Netflix, pero al final era gratis por un mes que me había dado mi causa. Al final, bueno, me dijo: créate una cuenta normal y vas a tener. ¿Qué? ¿Chuches o no? Chuches, me hace asustar, conche, tú más que me escondo acá y te cago, ve. Oh, qué feo son, ¿no? Huevonas. Algo acá brillaba, me pareció. Ya, pues, ahora tengo otro mes, pero con una cuenta que creé. Ya luego, si quiero otro mes gratis, ya otra cuenta y así, ¿no? Está chévere Netflix, tengo que me envicio ahí. Esta puerta tiene que ser. Acá entramos, acá es. ¿Bajo cierro? Esta weá ya vi que ese tipo escribe, vas a voltear y ¡ah! No, como esas Slender, esas vainas de ahí. HD, todavía está grabando el video, ¿no? El jueguito ese de Odyssey y eso está piola. Esa campaña la vamos a terminar en Twitch TV primero y luego lo subo a YouTube. La luz infrarroja, ok, triángulo. Ok. Ajá. No, esto no era. No. No. Tampoco, ok. Estamos acá grabando todo esto, documentando. Ahí estoy con mi camarita. También me hace recordar bastante al Silent Hills. Quise bajarme el Silent Hill PT y no se podía porque ya no está para descargar. ¡Ah! Chucha. Chucha, la sangre, boom. No había sangre al inicio. Ok, a ver qué dice. Te entiendo, a mí también me toca desconectar de todo. Porque llueve mucho. Oh, sí, la lluvia. La lluvia. Yo por la lluvia no he podido grabar, no he podido jugar nada. Ha estado lloviendo. Hace 2 días ha estado lloviendo como 5, casi 6 horas ha llovido. Estaba asustado.
Es parecido al Silent Hill, creo. Sí, al PT. La visión nocturna gasta pila, cuidado. Ah, ok. ¿Es la primera vez que lo juegas o es speedrun? No, no, es la primera vez, Murdoch. Mi causida Murdoch. No, es la primera vez. No, no sé eso. Yo nunca hago speedrun. Por más que sé jugar un juego, no le hago nunca hago speedrun. Ni en los Resident, que soy super pro. A ver. Notas. Sistemas psiquiátricos Markov. Proyecto Wallrider. Monte Massive. Colorado. Número de expediente 174. Iniciales del paciente. Gavin Logan. No, mentira. Billy. Fecha de consulta 14 del 10 del 2012. Fecha de consulta inicial 14 del, no, 12 del 4 del 2009. Edad 19. Sexo no definido. No, mentira. Sexo masculino. Médico de seguimiento Carl Houston. Dictado pero no leído. A ver. El paciente afirma haber progresado a estados de sueño lúcido autodirigido. Se observa una actividad del motor morfogénico sin precedentes. Continuará fase 4 del programa hormonal. Diagnóstico. La espirometría no reveló acumulación bronquial. ¿Ah? No entiendo ni miércoles. La centrifugadora de mi lavadora. No, mentira. Para hematocritos tampoco pudo separar los eritrocitos. Esos términos clínicos son la cagada. Muy preocupante. La resonancia magnética reveló un ciclo REM arrítmico. Risa en estado REM. Billy preguntó por el estado de la demanda de su madre contra Markov y el manicomio. Esto supone que falló. No, esto supone un fallo de seguridad catastrófico. A pesar de que Billy afirma haber descubierto la verdad en los sueños de sangre de la rata. ¡Minecraft! De la rata Traeger. El único Traeger que aparece en los registros de la compañía es Richard Traeger, un ejecutivo de investigación y desarrollo. Todos los enfermeros y el personal de seguridad deben ser interrogados y habrá que mejorar la cobertura de las cámaras de vigilancia para incluir biometría analítica. Bueno, ya está ya. Uchucha. Tengo que grabar, creo, ¿no? Creo que esa luz es mejor usarla cuando, ¿cómo se dice? Cuando no haya luz, pero o sea, el infrarrojo, eso, ¿no? De Paris Hilton. Espérate, yo entré por acá. O sea, se rota, huevo, yo me voy para acá. Ah, me puedo meterme por el conducto, pero espérate, una curita, algo pecado, o sea, no hay curita acá, refrigeradora. Lavarse las manos. Puta, ya no me meto. Sinceramente, no me metería. Guardando, está cerrado acá. Ya tu madre, sí me asusta. Uy, más el perro que ladra. Sí me asustó. Mierda, cierro la puerta. Ya tu máquina.
Así me asustó. Mierda, qué feo. Hola, miércoles. Los parientes son soldados, ¿eh? Oh, causa, antes de que te mueras. Antes de que te mueras, dame tu pistola, pe compadre, a la firme. Ya lanza la pistola, huevón. Dame la pistola, por favor. A la firme. Uy, no se ve nada. Yo sé que se está muriendo, huevón, que me dé la pistola, si no, para defenderme. Chucha, chucha. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Había alguien ahí? Está huevón. Agachadito nomás. Tapiola. Espérate. No se va a estar bajando nada. A ver, espérense un toque, Juan. Que a veces actualiza algo acá del celular, no quiero que se. Que pete nada. Está bueno, cagándonos de miedo con Logan y los causitas. Saludos al Movisen. ¿Cómo estás, Movisen? Oye, sí, me ataque, me dio buen susto, concha su máquina. Está la sangre, mira, la sangre, la sangre, la sangre. Despacio, despacio. Despacito, ya. Despacito, no se apura. Está mal, está oscuro. A ver, ¿qué por acá? ¡Hola, miércoles! ¿Qué es esto? ¡Batería, yeah! Bien, carajo, me dieron batería. Che, su máquina, espérate, no, no está abierto. Oh, está bien, está bien, está bien, está bien. ¿Es tu primera vez, Logan? Sí, en el Outlast, sí. Está todo bien, ¿no? ¿Se ve fluido? Sí, el juego está bien, el juego está bien. El internet caer. Quiere petar, parece. Ya, vamos para allá, ya. Despacito, nomás. Nada, nos apura. No es eso cuando tú vas a alquilar y la señora. No, ya acabaste, señor, por favor. ¡Tamare, burro panzón, suéltame! ¿Que morí? Chucha. Yo soy Logan. ¿Y tú quién eres? Al falta. Escapa del manicomio. Accede al control de seguridad para desbloquear las puertas principales. Chuches, máquina. Proclama gospel, creo que era. Ay, no sé qué era acá. No sé, de verdad, no recuerdo bien. Escapa del manicomio. Accede al control de seguridad. Estoy dentro, hay cadáveres por todas partes, sangre, marcas de quemaduras, las cabezas se alinean con botellas tras la barra de un bar. Los cuerpos de los científicos de Markov cuelgan del techo. En sus tarjetas de identificación ponen sistemas de investigación avanzada Markov.
El modus operandi de Murkoff siempre ha sido obtener beneficios a través de la explotación de supuestas obras benéficas. A la mierda del tercer mundo. 1.000 millones más para el bote. ¿Cómo pudo Murkoff que... No, ¿cómo pudo pensar Murkoff que ganaría dinero con un edificio lleno de chalados? ¿Hay algún tipo de policía de las fuerzas especiales ensartado como un cerdo en un asador? Me dijo que saliera cagando leches de aquí y luego la palmó. Habría preferido recibir su consejo cuando todavía podría salir por donde entré. Pero no vas a poder, porque sí, te estás atrapado ya, si no, no habría juego. Ah, memoria de Sam. Ok, hay que escapar. ¡Hola, su tripa! Todos destripados y nosotros no nos pasó nada, ya pecas. Para entender la historia, pecas. Ha presentado una declaración escrita ante la junta directiva, pues tiene motivos para creer que puede producirse un fallo de seguridad catastrófico en el centro psiquiátrico, con peligro inminente de contaminación del entorno. Consideramos que la declaración y el testimonio ofrecen pruebas suficientes para exigir acciones urgentes por parte de SSM y que fundamentan la emisión de esta orden. Por la presente se le exige que otorgue a SSM pleno acceso a todas las instalaciones y que transfiera toda la autoridad a sus agentes. Al aceptar este documento, usted o cualquier familiar vivo desiste de cualquier litigio contra la corporación Murkoff o sus filiales. Por las acciones... Vea. Ahora sí, está todo bien, ¿no? Todo bien. Vamos a buscar esta vaina de acá. Si se ve, ahí está, las alertas, por si acaso. Sí está, ¿no? Sí sale, sí sale, ya está. Vamos a buscar esta vaina de acá. Hay un Sherlock Holmes también para Play 3 que me gustaría jugarlo mucho más adelante. Otra batería y no avanza. Más lechero. ¿Pero soy yo el que hace las huellas o fue porque seguí las huellas acá? A ver, si piso acá, ¿saldrá sangre? Ah, ya, ya. Ah. Obviamente no me puede salir por acá ni cagando. Vamos a buscar por acá y así. Agarra la radio, pe huevo. Piola, me va a encantar cuando juegue el Resident Evil 7. Algo brilla acá, ¿puedo agarrar esto? Ah, no, era parte de la sangre. Sí. Hay una puerta abierta acá, puerta cerrada acá, puerta cerrada acá. Vamos primero entonces por acá. Está madre, ¿cuántas máquinas hay? Mira, yo tendría un viewer, dos viewers, tres viewers, cuatro viewers. Estarían los viewers ahí si activamos acá el Twitch. Por si acaso el que suena es el es la CPU, no el Play. El Play no suena nada, ¿no? El Play 4 Slim no hace bulla de nada, de nada. El que suena es mi compu, ¿no? Que ya es viejita y le he puesto dos
dos ventiladores extras para que disipe el calor y para que dure más, ¿no? Esté más potente, mi nena. Nada por aquí. A ver, nada por acá. A ver, compadre, a ver qué tienes acá. Ya perdiste, ve, compadre. Le hace la billetera nomás. Más documentos. Uy. Walker, consulta el 2013, inicio el 2011, edad 32, sexo masculino. El médico es Rudolf Wernick. Actividad del motor morfogénico estabilizada a unos 2000 ppm. No es seguro avanzar más allá del programa hormonal. Hormonal, o sea, más poderoso. La espirometría muestra acumulación bronquial leve intermedia. El escáner. Walker estuvo maniatado durante la entrevista a causa de sus automutilaciones. Las restricciones se han tenido que modificar para adaptarlas a su enorme tamaño. Chuche, que las hormonas. Peta, meto, huevón. Quería ser mujer. Las amplias erupciones cutáneas concuerdan con la actividad celular fallida del motor morfogénico. Dice que la piel arrancada de su frente, le permite ver las cosas con mayor veracidad. Parece haber tenido alguna experiencia infantil con lagartos tuátaras y sus ojos parietales. Ha mostrado ansiedad con respecto a su carne, específicamente alrededor de sus labios y la nariz. Los enfermeros tienen instrucciones de observarlo para evitar que siga automutilándose. Los traumas mentales que sufrió mientras estuvo destinado en Afganistán parece estar retrasando el avance de la EM. Su fijación predominante, amplificada por la terapia, parece ser una exageración maníaca del protocolo de seguridad militar. Se recomienda encarecidamente continuar con restricciones físicas y químicas. Con su máquina. Las pelotas. Por acá. Está cerrado. Con un palo y para partirle la cabeza. Ay, ay, saludos a Jaleis. ¿Cómo está Jaleis? Amigo, quédate tranquilo. Tranquilo, no te quiero molestar, tranquilo, tú tranquilo. Sería bacán que te voltees y él esté para hoy. ¡Oh, esa guachi, Dani! ¡Uy! Está huevo. ¿Ese no era el que me atacó? Está huevo, vamos para acá, vamos a regresar. También está cerrado por acá. Bueno, por la sangre podría ser acá abajo. Aunque también quiero ver qué hay acá. Concha tu máquina.
Testigo. Estoy hecho polvo, tengo el cuero cabelludo repleto de fragmentos de cristal y un par de costillas rotas. Casi me mata un gigante deforme. Parecía que alguien hubiera intentado abrirle la cabeza con un puto rallador de queso. Me lanzó a través de una cristalera y me dejó inconsciente. Cuando desperté ya no tenía piernas y me habían dado por el Randy Orton. Nada, mentira. Cuando desperté, un viejo fofo con pinta de exhibicionista alcohólico que vestía un atuendo de sacerdote improvisado me llamó apóstol. Yo no he pedido ese trabajo. Hay palabras escritas con sangre por todas partes. Tengo la incómoda sensación de que el cura las está escribiendo para mi beneficio. Le abrieron el estómago. Sala. Nada por aquí, nada por acá. Ok, no hay pistola, algo bacán para mí. Batería. Falta todavía el lado de la escalera donde estaba la silla de ruedas. Esa vaina, seguridad. Che, esa máquina. Necesito la tarjeta. Le subra, sube como todo doblado. Ah, ya parecía que está de espalda, ¿verdad? Documento. Sí, sé que es una lata leerlo, pero para entender, pues si no, ¿cómo vamos a entender? A falta de recibir el informe completo, no es necesario que la Corporación Markov tome medidas inmediatas. El potencial de beneficios del proyecto World Raider sigue siendo asombrosamente alto. Las cuatro bajas contienen las ambigüedades suficientes para imposibilitar cualquier litigio sobre... No, siempre y cuando las pruebas se gestionen adecuadamente. El proyecto World Raider sigue siendo una iniciativa peligrosa y no cabe duda de que habrá más bajas. Sin embargo, el interés del gobierno y de las familias por los pacientes es tan bajo que las posibilidades de que se produzcan acciones legales son sumamente remotas. A medida que la terapia del motor morfológico se aproxima a los modelos de producción, la violencia entre pacientes van en aumento. Pero las restricciones físicas y químicas han demostrado ser lo bastante efectivas para garantizar un control y un beneficio continuado. Atentamente, Helen Granat, Departamento de Mitigación Legal de Markov. Espérate. Acá no era donde estaban los... No, 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 es otro. Parecía el mismo cuarto donde estaba. Parecía. ¿Ah? ¿Qué? Me retiro, gente. Gracias, Brandon. Que pase buenas noches. Gracias por estar aquí. Cuidado con Jack. Uy, esa voz es...
Que pase bonita noche, Brando. El Resident Evil 7 va a estar piola. También te cerró esta vaina. Algo me dice que allá tiene que ser caballero nomás, no queda de otra. Pero los que estaban viendo el partido, bueno, la televisión. Me van a ver, me van a matar. ¿Puedo empujar esto y pasar desapercibido? No. O si no hay nada en la televisión, y tú mira también la tele, a ver. Hola. Hola, miércoles. No están viendo nada de estos bones. Qué loco. No estoy a quemar un fusil, eh. Y están bien entretenidos ahí. El otro tiene tanto miedo que se escondió. Están viendo la repetición de Perú-Uruguay. Esos bones tienen el escroto. Una linda victoria de Perú. Bacán el viento. Ahí está la tarjeta. Hay un grupo de hombres rotos mirando un canal de estática. Parecen pacientes. Sobrevivieron a la que fuera que ocurrió en este lugar, pero no hay nadie en casa. Ya vamos con todo. Mientras no me quieran atacar ahorita, todo acá. Ok, sigan viendo el partido. ¡Uy, mierda! ¡Chato, madre! ¡Chato, madre! No le puedo matar. Quiero pisarle la cabeza a este conche su máquina. Ya sabía que uno de esos tenía que asustarme. Están esperando a ver a Perú en Rusia. Logan, creo que tienes que despertar al huevón de la silla de ruedas. El de la tarjeta se murió esperando que Perú vaya al mundial. Es el Tano Pazman.
No, el Tano Batman debe estar llorando porque Messi no. Chuma, también puedo esconderme acá. Daylight. Espérate. Lai, creo que Lai es como. Como yacer, como que. Ay, ¿cómo les puedo explicar? O sea, sí entiendo, pero no sé cómo decirlo en español. Como que ellos yacen, ellos descansan, andan ahí, ¿no? Como un lugar de reposo. Tienen varios sinónimos esta vaina. No creo que sea la idea de mentir. A menos que diga ellos mienten. A ver, accesando la seguridad, el sistema. Chucha. Vuelvo a poner marcha regenerador del sótano, no. El gordo panzón. Tamar, el monstruito, ¿no? Tranquilo, tranquilo. Aguanta la respiración, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Concentración, equilibrio, no te desesperes, no te asustes. No te asustes. Guardando. Tranquilo nomás. Está subidito de peso. El monstruito sí. Solo un poquito nomás. Experimentación e investigación sobre hipnosis 10 de febrero del 54. El miércoles 10 de febrero. Espérate. Ah, ya. Pensé que iba a ser varias hojas. Se prosiguió con las labores de experimentación e investigación en el edificio 13 de la Reserva del Monte Massive, Colorado, con los siguientes sujetos. Material abreviado. Se recreó un poshipnótico. No, poshipnótico. Un poshipnótico, así es. De la noche anterior. Las señoras Jackson y Pierce se sumieron de inmediato en un profundo estado hipnótico. Sin necesitar más sugestión, a la señora Pierce, que había expresado previamente su miedo a las armas de fuego de todo tipo, se le indicó que recurriría a todos los medios disponibles para despertar a la señora Jackson, sumida en un profundo sueño hipnótico, y que, si no lo conseguía, cogería una pistola y se dispararía contra ella. Se le indicó que su rabia sería tan intensa que no dudaría en matar a la señora Jackson por no haberse despertado. Mosca de miércoles. La señora Pierce siguió estando estas sugestiones al pie de la letra e incluso disparó el arma, una pistola neumática descargada, contra Jackson. Antes de sumirse en un sueño profundo, tras realizar las sugestiones adecuadas, ambas fueron despertadas y presentaron una amnesia absoluta.
En relación a toda esta secuencia, el operador tendió de nuevo el arma a la señora Pierce, que se negó en su estado consciente a cogerla o a aceptarla. Negó categóricamente que la secuencia anterior hubiera tenido lugar. Es una máquina. ¿Para saltar por encima de algo? Ok. Uy, mierda, que sonó. Espérate. Típico mensaje. Qué miedo. Dos bombas, tamar. Con cuidado, concentración y equilibrio. Cunches, máquina. Saludos a Falco, ¿cómo estás? Conchesumaca. ¿Ya podré salir? Ahora me mata. Malichero. Ahí está, ahí está, ahí está. Esta manera para salir rápido. Mejor espero nomás. Ahí está, ahí está, ahí está. Conches, máquina.
Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, payasazo. Ya los activé, ve. Ah, el interruptor principal. Ok. Ahí viene, viene. ¿Me podría esconder acá? Tranquilo, 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 nomás, concentración y equilibrio. Aunque podría haber avanzado, ¿eh? Puedo esperar mejor que él venga. Ah, su macho. Acá sí no sé qué tengo que hacer. Porque él va rápido. Ni siquiera sé si es por la derecha o por la izquierda. Por eso quiero esperar que venga para entender su patrón. Su patrón de avance. Al menos para saber por qué lado sale. Ya. Él sale por el lado izquierdo. Ahora no sé si es por el mismo lado izquierdo o por el derecho. Esa es la hueva. Ok. Acá me voy a esconder entonces. Se demora regular, apenas veo que se viene, se va. Tengo miedo a avanzar y que aparezca, mejor espero, hay que ser paciente nada más. Acá hay una puerta. No me di cuenta. Paciente, paciente. Para que no te escuche, tienes que ir despacito como Luis Fonsi. Despacito. ¿Qué pendejo? ¿Ya no quiere ya avanzar? Vale, echar una pila. Ah, no, parecía pila, no era pila. A ver. Está mal, no se ve nada acá, ¿no? Está más oscuro que... Algo brilla ahí, espérate. Ahí está, ahora está más poderosa, pegados. Puedo esconderme acá, por si acaso. Ahí está, ahí está, ahí está.
Carajo, ¿por dónde es ahora? Acá tiene que ser. No, esto no es. Estoy yendo por la derecha, voy a ir por la izquierda. Me encanta encontrar las pilas, carajo. Acá es, pero espérate. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Entra, entra, entra. ¡Uy, mierda! ¡Cunches en el medio! ¡Marco! ¡Uy, sabe mi nombre! Activa esto, huevo. Corre, corre. Huevo. No voy a jugar con che tu máquina. Vámonos. Al menos saqué un trofeo de lechero. Oh, qué miedo. Tamar, igual me atraparon. No.
La miércoles. Casi me mata, hasta ahora hemos tenido suerte. Descansa en paz. ¡Ay, mierda! El padre Martín, el cura, me ha traído a este lugar para enseñarme algo. Ay, 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 el padre Maritín. El rarito ese. El tal doctor Wernick está metido de lleno en lo que fuera que salió mal, pero murió hace más de 10 años. Descanse en paz. Es el mensaje escrito en sangre en la pared. Máquina. Su máquina. ¿Qué hizo este loco? Está huevo. Lo bueno es que hasta ahorita no me han hecho nada de estos payasos, pero en cualquier momento me van a atacar. ¡Uy, mierda! ¡Uy, mierda! Este sí ya quemó cerebro ya. Saludos, Alejandro. ¿Cómo estás, Alejandro? ¡Ale, esa cara! Te lo cuento que se golpeó ahí como si nada. Algo tiene que ser acá.
Uy. Lo estaba comiendo, huevón. Se lo estaba comiendo, ¿eh? Este lugar es una puta mierda. En serio, una puta mierda. La muerte ocupa un lugar cada vez más bajo en la lista de las peores cosas que podrían ocurrirme. Conche su máquina. Policía, dame tu arma. Oye, el enfermo sigue golpeándose ahí, güey. Está huevón, yo me voy. Ese loco viene con todo, ¿eh? Sigue el rastro de sangre hasta la salida. Uy. El rastro de sangre, ok. Malichero. A ver, el doctor Scheisner me ha dado tu información de contacto para tratar el asunto de la cancelación del programa artístico. Mi paciente Martin Archimbaum ha realizado grandes progresos en su terapia desde que empezó a pintar con los dedos. Sin embargo, apenas una semana después que se haya cancelado el programa artístico, sus afirmaciones esquizoafectivas sobre una llamada superior se han disparado. El coste de la clozapina supera con creces los escasos dólares que están ahorrando en témperas. Así que no entiendo la lógica de esta decisión. Lo único que se me ocurre es que Markov desea que nuestros pacientes se distancien aún más de la realidad. Nada por aquí, nada por allá.
Está huevo, yo me escondo acá. Ese loco va a querer matarme, pues no sé en qué momento va a aparecer. Ay, no va a mirar por este lado, a ver cuánto tiempo se va a demorar así. Ahí está, vamos. Ay, no se quedó. A la mierda. Ay, mierda. Ábrete. Ahí está. Sobra, sobra, sobra. Tranquila, tranquila, tranquila. Tranquilo, tranquilo, ahí por ahí debe estar. Monstruo de miércoles. Saludos al Higgs, ¿cómo estás? ¡Ah, su macha! Hasta que este de acá se ponga las pilas. Por ahí. Esta máquina no entiendo muy bien. O la música de Strava. Mejor me meto. Malinchiro. Ay, miércoles, corre. No, ve. Ciérrate para el balcón. Escóndete, escóndete.
Casi me la hago la pichu. No, al inicio qué feo, hasta que me ha llevado unos buenos sustos de esta vaina. Corre, corre. Te cae, huevón, te cae. Cierra la puerta. Dime que es por acá, por favor. Pucha, no es por... Uy, uy, uy. Chucha. Hola, miércoles. ¿Ah, sí? ¿Te gustan los juegos? A mí también me gustan los juegos, qué coche de máquina. A ver, ¿dónde le rompió? Quiero ir. ¡Uy, ahí está! ¡Ay, qué odioso! Ahora ábrele acá. Ay. Escóndete, escóndete. Oh, su madre. Ahora ábrele acá. Acá pasando por aquí. Oh, su macho. Sale que es por la izquierda, pero... ¿Qué lado de la izquierda? O sea, ah, del lado que estaba cerrado ya puedo ir, creo. A ver. Creo que es así. Ah, sal de acá, payasazo, ya puedo pasar ya. Ahí está. Claro, ve, no hace. Hola, ¿cómo están, causita? Hola, mierda, mira esos cuchillazos. ¿Están hablando de mi lengua? Coches o máquinas. Tawi. Lo siento, pues ya me voy. ¿Quieres tocar más? ¿Habrá algo por acá? Esta máquina, ¿sabes? El mantenimiento adecuado de la puerta de purga es crucial para la seguridad del proyecto Wild Rider. Consulta el manual de mantenimiento ya.
de la corporación Markov o pide ayuda a supervisor con el permiso. No jodas, compadre. ¿Cómo lo voy a hacer, va? Me marca acá. La puerta está cerrada, pinches. Miércoles. Oh, le arrancaron la cabeza. Ya, vámonos, vámonos. Úsalo, úsalo. Cierra, cierra. Hola, miércoles. Sale a través de las duchas. Está huevo por la ventana. Yo me tiraría por acá. ¡Hala, miércoles lo mató! ¡Concha esa máquina! Ya. Vamos a dejar este streaming acá. Que pasen una linda noche. Ya otro día lo continuamos. Está chévere. Está piola Outlast para la Play 4. Vamos a guardar. Y que pasen una hermosa noche. Ahora sí ya sentí el cansancio ya. Mañana será un mejor día. Ya no nos podemos desvelar tanto. Gracias por todo su apoyo. Se despide su amigo Logan. Hasta luego.